señora Cindy, se ve todo, Nico, tu bolsillo. ¿Cómo pío? Me dice. Cindy, soy nuevo en la tele, Cindy. Ahora guardo mi bolsillo. ¿No hay plata en tu bolsillo, Sina? Es verdad que no. Y queremos hacer plata, así que gente, se pueden comunicar con la gente de Los Techos y auspiciando el programa, porque tenemos que hacer plata, gente. ¡Empleadito! ¿Alguna matadería puede auspiciar este programa, verdad? Claro. ¿Un frigorífico puede ser? Claro, claro. Ya que hablamos de las churas de la farándula. Decime más, decime gorda. Tenemos una especie de resumen de cuáles fueron las polémicas más trascendentales de Paraguay y de Argentina en este caso. Y tiene relación con Charlotte Caniggia, una chica poco cultural de los medios argentinos. Muy linda, pero con poca cabeza. Es un personaje bastante simpático. Y no podés enojarte por algo que ella diga, ¿verdad? Entonces me parecería lo más pertinente que primero veamos el material de Charlotte Caniggia. ¿Qué fue lo que dijo sobre cómo hablamos los paraguayos? No me gusta lo que hablan paraguayos, decía. ¿Vamos al material? Te cuento una historia que me pasó. Un día me llama, estaba escribiéndome con un chico hace mucho y me dice el chico para quedar. Entonces le digo, bueno, llamame. Me llama, era paraguayo. Cuando me empezó a hablar en paraguayo, cancelé la cita. Vas a escucharle, ella sí se vende al 2x5 a cualquier... No, no, mirá, no puedo. ¿Cómo no? Y no. Hola, ya no. Me empezó a hablar así. Ahí está. Pero hay chicos muy, no. pero muy hermosos en Paraguay, no, las paraguayas son lindísimas. Me la rebaja, ese acento me la rebaja, ese acento me la rebaja. ¿Qué acentos no te gustan? El paraguayo. Ahí estaba Charlotte Caniggia, habían preguntado a ella justamente qué es lo que le baja de una posible cita. Me miro cada rato de televisión porque quiero salir churro y... ¿Cómo pío? No voy a salir churro. Arregla tu flequillo. Mi kepis. Me dicen, quítate, pero la entrada es demasiado grande. Bueno, vamos con el tema de Charlotte. Ella hizo estas declaraciones. Por supuesto que en Paraguay respondieron. Me decían, churrero, ¿qué opinas de lo que dijo Charlotte Caniggia? Y yo le dije a ellos, y no sé, si me queda bien el kepis de atrás o me queda bien el kepis de frente. O sea, no podés enojarte por lo que Charlotte Caniggia pueda o no opinar del lenguaje paraguayo. Con esa opinión tan amplia que ella tiene. No podés, pues. Entonces, ¿qué tal si vemos el material a continuación? Como respondiendo a algunos referentes de la farándula de Paraguay. En este caso, la gente de Teleshow. Miren lo que dijeron los panelistas de ese programa. Qué bárbaro empezar con este programa. Esta chica tan hueca, tan superficial, nada que ver, encima discrimina. ¿Quién te crees vos? Charlotte Caniggia está para eso. Para que muestre la y se calle la boca, definitivamente. Y cuando habla le decís, sí, sí, vení, dale, vení, Caniggia, no pasa duro, nada. César, por no, favor, porque es así, o sea, que imagínate vos invitarla a cenar a Charlotte Caniggia. Lo único que está pensando es en después llevarla a un telo y después saber que le bloquean el WhatsApp o algo así. Ay, oh, que para, muy machista lo que está diciendo. Sí, lo dice tan inconscientemente. Ella se hace conocida simplemente por hacer el papel de pelotuda. No hay cómo, hay un peor, porque la por ser la hija de... Decir pelotuda en Argentina suena mucho más fuerte que acá. Charlotte no puede negar, y ningún argentino puede negar, de que por lo menos hace el papel de pelotuda en los medios. Aunque pueda ser no tan pelotuda en su vida real, es una pelotuda mediática. ¿Cómo, pío, vas a enojarte tanto con un comentario como el que hace Charlotte Caniggia? En serio, yo me reí de ella, y yo creo que ella tiene todo el derecho de agradarle o no como hablamos los paraguayos. A mí no me gusta cómo hablan los curepas. ¿Y hace cuánto tiempo nosotros no perdemos oportunidad para de repente bajarle la caña a che, andate, vení, llové, llovió y toda esa forma de hablar? Y me pareció una falta total de respeto cómo contestamos desde acá con la ofensa. Pero me gustó Carmiña, chulo. No, pero Carmiña, no, pero me por gustó. Favor, Carmiña, vos fuiste... Defensora del idioma. Carmiña es paraguaya, vos sos paraguaya, Carmiña. Y te hiciste famosa después de burlarte del idioma guaraní. Fue una mala interpretación. Nada, nomás, nada que ver. Ella se burló del idioma guaraní. Gracias a eso está en televisión. Todo es mentira. Pero ahora parece que le metió práctica. No, 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 no. Yo no acepto el tema de Carmiña Masi. ¿Cómo pío, Carmiña? Andereza ahí con la guaraní. Andegua, güey. Yo te voy a defender la paraguayo, pe. Te caes de ridícula. Nada que ver. Este muchacho gordito, que no sé cómo se llama, que es panelista también de ese programa, que dijo que Charlotte sirve para... no quiero ni comentar qué fue lo que dijo. No, por favor, ya, amigo. Ahora entiendo por qué están, no, ahora entiendo por qué están las dudas en cuanto a su sexualidad. No podés expresarte así porque Charlotte Caniggia dijo que no le gusta el tono de los paraguayos. Espera, espera.
¿Quién está en duda de su sexualidad? Este gordito que... Bueno, yo no estoy tan flaco. Si es gordito, ¿verdad? Tiene pero que ese ser ese gordito que es panelista en ese programa, no sé su nombre, pero dijo que Charlotte sirve para... Y para venir nomás acá. Sí, sí, vení, dale, vení, canija, no pasa seguro. Nada. Te utilizo y ya está. Lo que pasa es que seguramente tiene una novia linda y vos sos envidioso. Yo tengo a mi esposa y le quiero mucho. No, nada que ver. Así es que yo estoy, o sea, mi opinión en cuanto a Charlotte Canigia, le puede gustar o dejar de gustar, como hablamos los paraguayos, los argentinos, los bolivianos, no importa. Y para mí no debían de haber respondido desde la ofensa. Porque después, ellos, de hecho, que lo que todos buscaban es que eso resaltara en la Argentina. Y los programas argentinos hablaron del material de este programa una vez más. Y dijeron de todo. Entre otras cosas, dijeron que no entienden cómo en Paraguay se pueda desarrollar un programa de ese tipo donde se le agreda a la persona. Porque, es más, hasta el zócalo del programa decía que el papá de Charlotte era un drogadicto, por ejemplo. O sea, se enojaron con Charlotte, hablaron del papá, se burlaron de la nacionalidad argentina, o sea... Un típico programa argentino. ¿Qué culpa tiene los argentinos en general? O sea, por un comentario de Charlotte llamamos a la continuación de la guerra de la Triple Alianza, pero no sé, no entiendo. No tiene sentido. Así que Charlotte Canigia, me gusta cómo lucís. ¡Me gusta, carajo! Me gusta tu t***, tu p***, muy linda. Ella va a ser así. Mi novia dentro de poco. Con acentito y todo. Eso pasó con, pasó con Charlotte Canigia. Y si por ahí tenemos un poco de tiempo, me imagino que la producción va a mostrar qué dijeron los programas argentinos en relación a la respuesta que dimos desde Paraguay. Los culturales programas argentinos. Respuestas lejos de altura, totalmente bajos. Y en especial lo que dijo Carmiña Masi, seguramente que tienen pi, ¿verdad? Dijo a Carmiña, perdón, a Charlotte Canigia, te dejó ella. Le dijo. Así no se pero cariñosamente. Así no se responde.